Buenas tardes a todos. ¿Están cansados? A ver, vamos a ver. ¿Están cansados? Yo tampoco. Me gustaría escucharlos otra vez. Lo hicieron muy bonito. Vamos a brindarnos ustedes un fuerte aplauso por su participación y nosotros agradecerles estas bonitas canciones que nos presentaron. A los señores padres de familia que se encuentran hoy con nosotros, ¿están contentos? Sí. ¿Les gustó lo que hacen sus hijos? ¿Y eso que hicieron hoy sus hijos, también se lo debemos a quién? ¿A quién? No escucho. Vamos a darles un fuerte aplauso a los maestros. Pues bien, nosotros, como dice la maestra, estamos emocionados, estamos contentos. Esperamos y el informe que lleve nuestro compañero maestro, al maestro Juan Gallardo Báez y a nuestro señor secretario, sea excelente. Por los comentarios que hemos estado realizando durante la presentación de cada uno de los coros, me dice que lo que hoy vio aquí es muy diferente a lo que ha venido viendo en el estado. Tuvo algo más, un toque más, y es la presencia de todos ustedes, de los padres de familia y del trabajo que hoy realizaron nuestros maestros, que fueron los directores de los coros, los directivos que los apoyaron, los supervisores, y nuestros jefes de sector. Yo quiero decirles a nuestros padres de familia que este es el trabajo de nuestros maestros, que es el trabajo que día a día realizan en la escuela, realizan en las aulas, y qué bueno que tenemos muchos padres de testigos del trabajo que se realiza a diario. Aquí está el ejemplo, nuestros niños con mucha disciplina, con muchos valores, aguantaron durante muchas horas, porque tengo entendido que desde las 8 de la mañana iniciaron su viaje de la escuela a este recinto. Ya vamos a tener 5 horas y aquí están. Yo quiero decirles, señores padres de familia, que así como ahorita es este trabajo artístico del arte de nuestros maestros, así están trabajando en las aulas, con los conocimientos, con el deporte, con la salud y con todo lo que encierra educar para el futuro a nuestros alumnos. Espero esto lo lleven a su comunidad, que lo divulguen, y les pedimos que vean los que tienen Facebook. Esto que hoy vieron lo vamos a subir a la página de la Secretaría y ahí lo van a poder a volver a ver. ¿Te gustaría verlo? Bien, a partir de hoy ya va a estar en el Facebook de la Secretaría. Ahorita la maestra les va a decir cómo ingresar a esa página para que ustedes se vean lo que realizaron. Maestros, muchas gracias. Sin ustedes no podemos realizar nuestro trabajo en el centro regional. Gracias por ese trabajo tan bonito que hoy nos presentaron. Maestro, gracias por este trabajo. Muy bonito. A nuestros niños, muchas gracias porque están aprendiendo. Esto les va a servir en un futuro. Y así como el último niño que lo hizo solista, detectamos muchos niños que tienen una gran voz. Esperamos que sus padres lo sigan fomentando, lo sigan apoyando,
porque no nada más con el estudio hacemos grande a México, a Tamaulipas y a Nuevo Laredo, sino también con el arte. Muchas felicidades, señores padres de familia, por tener estos hijos, y muchas felicidades por contar con estos maestros en sus comunidades. Muchas gracias.